Yo creo que hay un track, a ver, que se llama Maconi el Doctor o algo así. A ver. O sea, este rojo es el track que estoy haciendo ahora, que lleva hasta San Joaquín. Y este track, Maconi el Doctor, debe ser un track aparte, suelto. La que llueve, sobre todo, la lluvia me da un poco igual, lo que no me da tan igual es que no tengo tarjetas de memoria por aquí y igual no puedo grabar bien y me mojo. San Joaquín, descansar, darme una ducha, que no me vendría nada mal, por cierto. ¿Qué haríais vosotros? No sé qué hacer. Me voy a San Joaquín. No quiero ni pensar que sea un día espectacular y no lo puedo grabar, la verdad. Renta de cabañas. ¿Tendrán luz? Mola el sitio, ¿no? Está muy al lado de la carretera. Pero aquí se puede acampar y todo, ¿no? Le ha costado, al fueguecito tirar. Es que está la leña bastante húmeda. Y no he querido echar gasolina porque soy un flipado y me gusta entenderlo. Vamos, un poquito de trampa porque he puesto papel debajo, pero nada más. Un poco de papel, ramas secas y luego los troncos que había más finos porque están húmedos. Pero bueno, más a gusto que un arbusto estoy, también os lo digo. Por cierto, he tomado una decisión importantísima en la vida nómada. Con mucho dolor, pero he decidido dejar la cocina en Ciudad de México. Y es que ocupa mucho, o sea, no la cocina en sí no ocupa, pero si llevas la cocina es para cocinar, entonces llevas un cacerolo para hacer las sopas o lo que hagas, una sartén, un calentador para el agua, para el café, una tabla para cortar, pimienta, sal, aceite, más luego la comida. Mucho volumen para muy pocas veces que se usa realmente, ¿no? Me fastidia, porque me encanta hacer sopitas. Me encanta hacer verduras y esas mierdas, pero llevo un saco muy grande que también abulta mucho. Luego llevo 4 libros que ya, que bueno, pues por cosas. Voy a esconder un libro. Que ya iréis viendo. Lo que puedo llevar es lo que quepa en 4 bultos. No puedo llevar más de 4. Porque ha habido ratos que voy con más de 4, no sé si os acordáis, pero ha habido ratos que llevaba como uno negro o el top case y es demasiados bultos. Cuando se me cae la moto. Eso es demasiado, quita pon, no, no. Este fuego está perdiendo llama y por tanto estoy perdiendo iluminación, ¿entendéis? Entonces no se me ve. No pasa nada. Ah, sí, ¿no? Ah, mira, sí. Una gorra con luz. En fin, tontunas varias. He dormido muy espectacular, ¿eh? Qué gusto y qué buena noche ayer, ¿eh? He conseguido cargar todo. He recogido súper despacio, disfrutando de recoger, aunque parezca mentira, mientras se cargaba todo, que le ha costado mucho cargar todas las cámaras y volcar todas las tarjetas y todo eso, pero bueno, ya está. No llevo mucha agua, por cierto, espero que no pase nada, no creo. Vamos a hacer como un círculo así y vamos a agarrar la pista que ayer no quise hacer, porque estaba medio que llovía, que no, y sobre todo porque necesitaba cargar todas las baterías por si pasaban cosas. Hoy, mira qué día más espectacular. Tengo el track de Edgar desde Maconi al Doctor y esa va hasta Maconi, me parece. O al revés, no sé. Y después saldremos a San Agustín, si todo va bien, porque es tardísimo, como en San Agustín, y de ahí nos vamos al siguiente track, que creo que va a un sitio muy famoso dentro de los motoristas que se llama el Jabalí, que yo no conozco tampoco. En fin, llevo poca agua, nada más. Hola. Qué día más bueno pasado, ¿no? Qué mañana más buena. Antes de arrancar, dejadme que os ponga un poco en situación. En los dos capítulos anteriores recorrimos el espectacular Cañón de las Angosturas, en el Carrizal. Y después, y por asfalto, salimos de Hidalgo para entrar en Querétaro. Nuestro primer destino es San Joaquín, desde donde agarraremos un nuevo track hacia el Jabalí, un mítico campamento muy popular entre motoristas. Pero antes de eso, vamos a atravesar por un camino al azar que descubrí ayer y que espero que me lleve a otro lugar llamado Maconi. Veamos qué nos encontramos. Misión de Maconi. Uy, que me voy, que entra muy rápido. Ups. Bueno, pues ala, vamos a ver
cómo está este camino, aunque no tengo ni idea, la verdad. De momento, ¡ah! Muy bonito. Esto se llama Los Lirios. Pues qué pueblo, ¿no? Qué sitio. Buenos días. Miran, raro. ¿Me estaré metiendo por donde no me llaman o...? Hoy no habrá problemas de nada. Es toda una casa y el camino será... Es una movida, ¿eh? Camino, acceso, comunidad local. Yo creo que voy mal. No sé, la verdad. Ah, mira, ahí está. ¡Hola! ¿A Maconi? ¿Por allá? ¿Tengo que dar la vuelta? Ah, vale. Sí, por allá, por donde está la Virgencita, ahí donde dice este puente Maconi, ahí agarra para acá. Abajo. ¿Pero por pavimento no? Sí, por pavimento. Pero por aquí también ponía un cartel que se podía llegar. Ah, esta es la misión de Maconi. Aquí la misión, pero Maconi está para allá. ¿Y estos caminos no llevan a ningún sitio? No, estos más llegan acá a los Martínez y este voy llega hasta la onda y ahí se acaba. Gracias, entonces. Menos mal que pregunta. Qué empanado estoy. En fin, pues nada, no vamos a Maconi, porque yo quería ir al Maconi, el actor ese, quería hacerlo por hacer el círculo. Conclusión, todo ha sido absurdo. Las cosas siempre pasan por algo. Nos vemos en el pavimento. ¡Hala! Vamos a San Joaquín, que tengo hambre. ¿Qué hay? Buenos días. O buenas tardes. ¿Eh? ¿De España? De España. Te llevo un año en México ya. ¿Ya se lo aventó o no se lo ha aventado? No, todavía no. No entero. Y nada más le va a checar con la temperatura el compañero. De... Perfecto, muy, muy amable. ¿Quién me checa? Gracias. Sí. No, llevo 10 meses en México. Dígame. ¿Qué tal? Sí, con el casco no puedo, pero aquí lo llevo. Muy amable. ¿Nada más? Por vía pública, por favor. Por favor. Ah, en vía pública también. Está es obligatorio. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Pues tiene pinta de que se está poniendo la cosa un poco peor, porque en la vía pública es la primera vez que me dicen que es obligatorio. Voy a comer primero, es que tengo mucha hambre. San Joaquín, este es San Joaquín. San Joaquín es uno de los 6 pueblos mágicos ubicados en el estado de Querétaro. Lugar históricamente muy minero, pero que además tiene un presente muy turístico. Para nosotros supone la entrada a la Sierra Gorda. Restaurante. Cerrado, pero bueno. Aunque antes, y para hacer honor a la sierra, vamos a ponernos bien gordos. Quiero comer algo. ¿Quesadillas? No, que no puedo comer queso. Tortillería. Restaurante. A la carta, torito. Y ese toro enamorado. Este sí, ¿no? El torito. Vamos, aquí mismo. Que abandona por la noche en la manada. He comprado fruta. Ahora como gasolina. Compro algo más de comida para esta noche y. Hacia el jabalí. Tenemos todo. Tenemos comida, tenemos agua. El track ya está puesto ahí. Tenemos gasolina. Bueno, salimos de San Joaquín. Vamos a ver cómo es este track que es. También es de Edgar, a ver a dónde nos llevas. Pues ahí vamos, Sierra Gorda. Atravesarte. Por ahí, por todo el medio, yo creo que vamos a ir. Tengo una pinta. Pues sí, de hecho tiene un pintón. Entramos por fin de lleno en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda. Una cordillera con picos que rondan los 3.000 metros, varios cañones espectaculares y muchos caminos de terracería que nos van a regalar momentos inolvidables. O al menos, eso espero, porque hace mucho tiempo que le tengo ganas a esta sierra. Espectáculo, ¿no? Estamos a 2.400 metros, estamos bajando bastante y hay unas vistas a ambos lados muy espectaculares. Qué bonita es la Sierra Gorda, ¿no? Buenas tardes. Mira qué bonito. ¡Buah! ...2.100 metros... y empezamos a subir otra vez con roca suelta. Esto se va a poner divertido entonces. Mira. Bueno, qué bonito, de verdad, qué espectacular. Hay unas vistas aquí a la izquierda, de verdad,
qué espectáculo. Y un game over también, por cierto. Oh, mira, como que nos metemos por ahí. Estamos a 2200 metros. Aquí entra como otro valle diferente. Sombra, piedra suelta. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ah, bueno, esto se pone gracioso. Bueno, pues seguimos bajando y ahora un poco más pronunciadamente. Y efectivamente sí, ahí no se ve bien por los árboles, pero hay otro valle. Efectivamente entramos en otro valle, cuyo nombre desconozco, pero donde sé que se ubica el campamento El Jabalí, nuestro destino del día. Y lo que no sé, pero voy a comprobar en breve, es que voy a bajar de los 2000 y bastantes metros a menos de 1000, en muy pocos kilómetros y por una terracería bastante rota y donde por momentos voy a tener que esforzarme para llevar la moto por su sitio. Un placer, vaya. Bueno, vamos, chaval, vamos. ¿Quién se lo quería perder? Venga ya, hombre, si antes lo digo. Entonces el jabalí. Estará ahí abajo, ¿eh? Te digo yo que esta de subida tiene tela, ¿eh? Motorracus pasa por encima de todo. Tiene un game over ahí, un agujeraco. Por aquí a la derecha. Tiene pinta de que esto va a ser un día largo. Pues no sé, pero bueno, yo creo que un buen rato hasta encontrar un sitio. Hombre, lo que puedo hacer es acampar. Podría acampar. ¿Dónde? ¿Campo aquí mismo o qué? Es que tan cerca de un sitio, estando en un sitio cerrado, ¿no? A ver. Allí sí estaría muy bien, pero claro. ¿Cruzo por aquí con la moto o qué? Ni de coña, ¿no? Ahí enfrente estás tranquilito. Pero aquí como que no, ¿no? Es que vosotros igual con la cámara no lo veis, pero todo esto está muy, muy desigual. Y luego tiene pinta de que esto debe ser... Dentro de un rato que se vaya la luz, va a empezar a haber mosquitos aquí. ¿Qué hacemos? Qué espectáculo, ¿no? En fin, que muy bonito lo que queráis, pero vámonos a buscar un sitio donde dormir. Yo creo que lo que vamos a hacer es seguir el track y si veo un sitio agradable donde dormir, acampo y dormimos. Y si no, pues nada, seguimos hasta que no se haga de noche, porque en este tipo de track, si se hace de noche, como que no, ¿no? Bueno, vámonos. Estaba profundito, ¿sí? ¿Qué quedará? Una hora y media de luz o así, ¿no? Yo sigo. Algo encontraré, ¿no? Un sitio para acampar, ¿no? Que no me vea nadie, claro. Bueno, vamos a avanzar. A ver qué pasa. Lo que pasa es que sigo avanzando y se acerca la noche. Lo que me lleva a tomar la decisión de acelerar y seguir camino hacia Pinal de Amoles, para intentar llegar al asfalto con luz y encontrar un hotel sencillo donde recargar todas las baterías, especialmente las mías. Vamos a Jalpan de la Sierra, pero vamos por unos jaleos. Joder, he dormido hoy, pero 9 horas del tirón. Estaba reventado de ayer. Es bonito el pueblo este, ¿no? ¿Qué os parece? Pinal de Amoles es un pequeño y pintoresco pueblo, de origen e historia minera y que en la actualidad sirve de base para el turismo que viene a visitar la Sierra Gorda. Soy Juan García Covarrubias. Hola, ¿qué tal? Delgado. Voy también aquí acompañando a mi pareja. Soy de Minatitlán, Veracruz. Venimos de Huauchinango, Puebla. Que ayer fue un día, quizá audiovisualmente,
no pasó nada, pero motorísticamente fue muy intenso. Disfrutando esta experiencia, la verdad es que padrísimo. Es una Kawasaki, es 2001, 380. Vengo una Roadmaster Indian, 1800, alias Slave One. Estamos recorriendo la Huasteca Potosina, de Pinal de Amoles a Gilitla, luego vamos a pasar a Tamasopo y vamos a terminar por San Luis Potosí y Guanajuato. Fueron muchos kilómetros de terracería que no tenían mucha dificultad, pero no dejan de ser, de estar siempre atento, en tensión, digamos, ¿no? Ahí arriba de la moto, tal, no sé qué. Es otra experiencia, sentir la adrenalina ya manejando. No es nada difícil ni nada, es cuestión de perderle el miedo nada más. Yo creo que estamos pesando 600 kilos. O sea, si se te cae, tienes que llamar a la grúa directamente. Para mí es libertad. Disfruto mucho estar en la moto. Gracias, de verdad. Bye. Buen viaje. Igualmente. Buenas rutas. Entonces he dormido como un niño, que eso es lo mejor del mundo. Bueno, allá vamos. Ahora sí que sí. Dejamos Pinal de Amoles. Son amores. Lo siento, tenía que hacerlo. Y... ¡oh, qué bonito! Y empezamos un día que creo, espero y deseo que va a ser increíble. ¡Eh! Se acabó. ¡Arriba de la moto! Ah. ¡Oh, listo! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A dónde van? Vamos a Otomite. Ajá. A entregar la virgencita a Otomite. ¿Y qué virgen es? La Virgen de los Dolores de Soriano. Ah, ok. ¿Y desde dónde vienen ustedes? De aquí de Mesas de San José. Muy bien. Pues que les vaya muy bien, que tengan muchas suerte. Gracias, usted también. Que tengan buen día, gracias. Chao. A mí estas cosas me generan curiosidad también, la verdad. Si giráramos a la derecha, ¿qué pasaría? Ahí pone camino San Junipero Serra. Claro, es que, o sea, si queremos llegar alguna vez a Monterrey, está bien que más o menos vayamos girando siempre hacia el norte, ¿no? Porque, hombre, yo me puedo meter por aquí, hacia lo establecido, que es el camino de San Junipero Serra. Estamos empezando a bajar bastante. Bastante pronunciado y bastante. Y bueno, de momento la verdad es que el camino es muy bonito, como podéis observar. Pero no tiene ninguna complicación. Se va la moto en primera, ¿eh? Al loro. ¡Oh! ¡Asfalto! ¡No! Asfalto y a la derecha, además, ¿no? Camino de Junípero. Estamos siguiendo... Está claro... ¡Uy, que me caigo! Está claro que estamos siguiendo el camino de Junípero Serra. Que sigo sin saber qué es, pero que Carlos nos lo va a decir ahora mismo. El camino de San Junípero Serra es una ruta religiosa conformada por 10 caminos diferentes, pero que todos llegan a Jalpan de la Sierra. El camino está pensado para peregrinar siguiendo los pasos de Fray Junípero Serra, franciscano español que fomentó y participó en la actividad misionera de la Sierra Gorda. Podría seguir leyendo la Wikipedia, pero volvamos a la moto, que el camino está muy bueno. ¡Oh, qué alegría de viaje, de verdad! ¡Qué alegría de viaje! Gracias, Edgar, por los tracks. ¡Oh, mira qué curva! Me he pasado. Es que es un placer viajar por México, ¿eh? Cada pueblecito es una alegría. ¡Buenas tardes! ¿No? Cada pueblo colorido. Perfecto. ¿Por aquí está difícil o qué? Ah, está cerrado, ¿no? Sí, está en otra. ¿Por dónde va el río? Bueno, voy hacia... Yo estaba siguiendo este camino. Ah, no, este... Espere. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Vamos aquí. ¿Eh?
Y por, o sea, mi camino decía que por allí, pero está como cerrado, ¿no? Hay como un alambre. Sí. Pero aquí pasaron un chingo de amigos, ¿no? ¿No iba usted? No. ¿Pasaron para allá? Pasaron, destramos unos alambres, pero... Pues, sí nos dieron un risito, pero se fueron... O sea, yo puedo... ¿Qué dale? ¿Puedo pasar por ahí o no? Ahorita no. ¿Y qué tengo que hacer para poder pasar? No, pero si aquí los cabrones tienen otro jale ya. ¿Y aquí tiene derecho? ¿Cuándo es para Jalpan? Sí, voy siguiendo este camino, sí. Hacia Jalpan, sí. No, es que no hay pase. Con el ambos se puede que por la orilla, pero ni tú ir a ver aquel cabrón para estrar ahí. Es que... Yo ando pedo, pero yo sé lo que está. Pues yo aquí anduve con ellos. Me dieron para el Chesco, pero yo sí me acuerdo cómo toca. Pero un chingo de cabrones. Digo, no manches, cabrones. Hombre, usted que se preocupa, hombre. Entonces, ¿puedo pasar o no? Y aquí el juez otro de Mon. Ahí es de Mojonera y aquí es el Joyas. Ajá. Sí, no hay otro camino, ¿no? Ese es el único camino, ¿no?